Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Misty y en este vídeo os traigo, la verdad que un tema bastante interesante y curioso de lo que vendría a ser el DLC que nos han informado hoy Rockstar. Es una opinión que sacamos del directo que hicimos luego y la verdad os lo quería traer. Espero que os guste, recordad dejar un like, empezamos. Como bien sabemos todos chicos, ayer día 19 de noviembre Rockstar empezó o nos publicó el segundo teaser del DLC, que la verdad que estuvo bastante bien chicos. Si aún no lo ha visto, vamos a estar viendo aquí en continuación. Vamos a hacer como un pequeño repaso y después vamos a dar la opinión sobre Pablo Escobar y cómo podría estar relacionado. Si nos fijamos aquí chicos, por ejemplo, esto es ya lo primero que enseñaron, que fue el Rubio Dossier, que básicamente nos enseña pues ya el cadáver, un poquito rápidamente teasers y fotos de lo que vendría a ser el nuevo mapa, la nueva expansión, que vamos a estar viendo más adelante. A partir de lo que sería este vídeo, empezaron a salir pues ya las filtraciones y las imágenes ya extraídas, como por ejemplo el mapa. El mapa que se ha filtrado y el mapa, digamos, oficial, es este de aquí a continuación que vemos y ya es como una mezcla, digamos, entre una pequeña isla que solamente estará pues al lado, supongo, del mapa normal de GTA. Y la verdad como vemos que está bastante grande. Desde aquí, chicos, empezó a surgir el segundo vídeo. No voy a hacer un análisis muy a profundo de este vídeo, ya que ya tenéis uno en el canal del análisis del tráiler, pero sí que hay bastantes cosas que no sé si os habéis enterado, pero llama muchísima la atención y es lo que vamos a estar hablando y vamos a estar relacionando todo con Pablo Escobar. Antes hemos estado en directo y hemos ido viendo opiniones, qué podría pasar con esto, lo otro, y todo ha salido con el nombre de Pablo Escobar, chicos, y la verdad que el tráiler nos da muchísimas cosas relacionadas con Pablo Escobar, pero muy cercanas y muy parecidas, y podemos pensar ya pues que aparte sí, ya se ve venir que va a ser como un negocio de narcotráfico. Pero también va a ser como muy basado en lo que pasó, digamos, o lo que fue Pablo Escobar. Ahora vamos a mirar el mapa un segundito. Esta es una de las imágenes que vemos en el vídeo. He hecho un pantallazo para que podamos verlo. Aquí, chicos, ya sabéis que principalmente el nombre, si no sabéis el nombre todavía de lo que vendría a ser el DLC o esta parte, digamos, del DLC, se llama que va a ser el DLC, digamos, de Cayo Perico. De Cayo Perico. Perico significa, o Perico mejor dicho, tiene uno de sus significados, es cocaína, es una droga que se extrae de las hojas de coca. O sea, digamos que perico significa cocaína. Podemos ver aquí en esta parte de la derecha, la parte así de donde está el correo, digamos, o las plantas, que eso está relacionado 100% o se podría deducir que está relacionado con lo que vendría a ser un negocio de coca o un negocio de narcotráfico. Y esto nos llama mucho la atención que vendría a ser el señorcito de Pablo Escobar. Ahora pasaremos, chicos, a la siguiente conclusión. Quiero que estéis muy atentos a ver toda esta parte del vídeo. Otra cosa que nos puede relacionar esto con el narcotráfico y lo que vendría a ser Pablo Escobar vendría a ser la siguiente imagen que vais a estar viendo aquí en pantalla de aquí unos segunditos. Y vendría a ser lo que se llama Hacienda Napolés, creo que se llama. Ahora tenemos aquí una imagen en pantalla. Y principalmente, pues, si no os habéis enterado, esta hacienda o esta parte aquí, esta entrada, está en verdad en el tráiler, muy parecido a esto, está en el tráiler del segundo tráiler, vamos a estar viendo aquí un segundito. Ponemos esto por dos y nos vamos a ubicar en esta parte de aquí. Si nos fijamos donde va el avión, chicos, tenemos casi igual, aparte del avión encima, lo que vendría a ser bienvenidos a Cayo Perico. El mismo color, es un poquito raro, ya de paso que de momento llevo muchas cosas parecidas aquí a narcotráfico y a Pablo Escobar. Esta parte de aquí también sea exactamente igual lo que vendría a ser la hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Eso es una cosita más, chicos, que nos puede hacer ya pues empezar a girar las cosas en la cabeza y empezar a pensar que, hostia, esto me la sí que está relacionado. Ya digo, por si alguien no había pensado todavía, que esto es solo una teoría, digamos. Y hemos ido un poquito relacionando, yo y muchos suscriptores hemos ido relacionando esto pues con una historia. O sea, podemos decir, chicos, que esta parte aquí, la hacienda Nápoles, digamos que tiene una relevancia. Está en el tráiler, en el segundo tráiler, y la verdad que está casi igual a la parte del avión que está encima. Pasamos con la siguiente conclusión. Por lo que vendría a ser la isla, chicos, no tenemos mucha idea de dónde es. Algunos dicen que es Santa Catarina, otros dicen que es una parte de Colombia, que si sí es de Panamá. Yo voy a votar, voy a decir en este caso, como que están hablando de Pablo Escobar. Y de momento está todo relacionado, que esto, en plan, no parece una parte de Colombia, pero sí que está como si os fijáis en la parte del mapa, parece Colombia, un sitio así, o Latinoamérica. Pero no sé exactamente dónde es el mapa, yo creo que es lo de menos relevancia, es una forma cualquiera. A lo mejor no es ni de un mapa de la vida real, así, una parte, una ubicación de la vida real. Pero sí que nos puede empezar a pensar, chicos, y relacionar otra cosa más, ya que Pablo Escobar fue de origen colombiano.
Y ahora vamos a empezar a mirar una cosita más rápida antes de, pues, lo que estamos haciendo, chicos, es como juntar todos los argumentos para al final, pues, defensar de que esto podría estar relacionado con Pablo Escobar. Aquí, si fijamos aquí en lo que podría ser el trailer de vuelta, chicos, aquí podemos ver ya, pues, un poquito de todo, ¿no? Digamos, en plan, esto ya hemos visto, pero a ver, los coches es lo que nos importa más, es lo que vamos a estar viendo aquí en un segundito. Los coches también son de origen colombiana, gracias a un suscriptor que me lo pasó por Instagram. La verdad que está todo más relacionado todavía con eso, gracias a Diego. Porque ahora sí vemos, chicos, estos coches de aquí, tenemos un poquito de información de cómo son y de qué origen son. Y eso nos ayuda todavía más a la historia. Después de un poco de búsqueda, chicos, al final los coches que estamos viendo aquí son de lo que vendría a ser los militares colombianos. En la cual ya nos podría enseñar un poquito más que el mapa a lo mejor sí que tiene origen colombiano. Y ahí podemos relacionar ya, es un poquito rebuscado, pero podemos como ajuntar Pablo Escobar de origen colombiano. Los vehículos estos son de la mili colombiana y al final puede todo de narcotráfico y la zona que se parece a una zona en Latinoamérica por lo que se ha dicho. Pero igualmente, chicos, solo quiero manteneros informados y un poquito como... Esto es como... ¿Cómo se podría decir? No es nada, o sea, no es nada oficial, solo es una teoría la cual sacamos del directo esta mañana. Y como que estaba tan bien y muchos me preguntasteis al final, os quería hacer un pequeño resumen de lo que vendría a ser esto. Obviamente esto es una cosa ya, pues, que al final he dicho, ha salido de cada uno de nosotros, un poquito mío, del otro. Es una cosa que he ido recopilando desde el chat, pero la verdad que está bastante bien. No olvidéis, chicos, dejadme vuestra opinión por los comentarios. ¿Cómo creéis que va a ser vosotros del DLC? Si a lo mejor... ¿Creéis que va a ser algo relacionado con algo parecido a Pablo Escobar? ¿O creéis que va a ser otro tipo de negocio y un golpe a otro sitio? Dejadlo por los comentarios, chicos, lo que os ha parecido. Con eso que decir, espero que te haya entretenido este vídeo. Suscríbete al canal si eres nuevo y nos vemos en la siguiente.